¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Qué bueno que estemos esta mañana juntos. Buenos días para todos los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de todas nuestras plataformas digitales. Gracias a los que se suscriben al canal. Aquí tenemos en YouTube. Muchísimas gracias. Miren ustedes, ahí vamos creciendo gracias a Ogla Enesia, que estuvo el pasado viernes. De una vez lo recuerdo porque veo su carita ahí en el segundo video. Muchísimas gracias. Quiero comenzar de inmediato brindando. Hoy es un día para brindar, sobre todo para las mujeres dominicanas. Miren, el derecho al voto no solo fue decir en la Constitución de la República que hombres y mujeres tenían derecho a votar, que ya era algo grande. Estamos hablando de que hoy, 16 de mayo, que por eso las elecciones quedaron 16 de mayo siempre, 16 de mayo, hasta hace poco. Por primera vez, hace 80 años, las mujeres dominicanas fueron a las urnas para votar. Era una simulación de elecciones entonces, se recordarán, en pleno proceso de la dictadura de Trujillo, pero aún en esto, las mujeres no tenían derecho a votar. Y esto fue una conquista que venía de muchos años atrás y de muchas mujeres, sobre todo mujeres que habían estudiado fuera del país, mujeres intelectuales nuestras, mujeres que se afanaron y trabajaron para hacer posible el derecho al voto de las mujeres. Y se consiguieron muchas cosas. Se consiguió no solo que las mujeres pudieran votar, que las mujeres tuvieran palabra en la crianza de sus hijos, que si se divorciaban, ellas pudieran quedar con la custodia. Eso no era posible hasta hace 80 años. No era posible que las mujeres trabajaran fuera de casa, no podían trabajar fuera de su casa porque estaban para cuidar a sus hijos. Legalmente no podían, pero además no tenían cédula de identidad electoral. Esas chicas jóvenes hoy que agarran una cédula y dicen yo soy mayor de edad, sepan, hace 80 años no había una cédula. Entonces fueron muchas conquistas. Hoy yo quiero compartir un material que me ha compartido la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, que estuvimos conversando hace algunos días y dije, qué chévere sería que aparecieran algunas mujeres que hace 80 años votaron por primera vez, que hayan votado en esto. Tienen que ser mujeres que tengan, bueno, 80, entonces serían 98 mínimo, 18 años. Y encontró una que tiene 104 años y ustedes la conocen, María Cristina Camilo. Ustedes la conocen, genial. Porque María Cristina tiene una tremenda fuerza, está totalmente lúcida. Yo quiero mandarle un abrazo desde este programa a María Cristina Camilo y quiero aprovechar que si alguien tiene una mamá, una abuela, que está bien y que votó hace 80 años, hasta me la pueden grabar en un videito y me la comparten en redes, que será un placer para mí compartirlo. Yo aquí entrevisté a una señora de San Cristóbal, muy mayor ella, que también votó en esa época, la señora Barinas, y me sentí también hablar con esa mujer. Lamentablemente ella falleció. Ella murió y quedó la entrevista, que ella dice, las mujeres en este tiempo tenemos derecho a decidir. Eso, a mí me encantó conversar con ella porque era la voz de la experiencia. Decía, las mujeres podemos decidir. Y esto es importante. Además, una sociedad sin la participación equitativa de las mujeres no es una sociedad que camina hacia el desarrollo. Así que, señor director, vamos a compartir, celebrando este día, conmemorando este día, 80 aniversario de que las mujeres en República Dominicana votaron por primera vez, lo hicieron detrás de algunos países, ya lo tenía desde el año 29 Ecuador, o lo tuvo un año después en el 1930 Chile, pero todavía no lo tenía Paraguay, que vino a tenerlo en el año 1965, o sea, en todo el continente, eso fue un reconocimiento de derechos. Ya venía desde Europa, reconocer poco a poco, un país y otro, y otro, y otro, y otro, diciendo, sí, las mujeres pueden, las mujeres son ciudadanas. Es un movimiento internacional en el que influyó todas las mujeres, diciendo, tenemos ese derecho. Así que les comparto con María Cristina Camilo, conversó con ella, la senadora Farideh Raful. Hoy hay un acto en el Senado de la República a las 4 de la tarde para honrar el trabajo de muchas mujeres, y qué bueno tener una voz como la de María Cristina, que ejerció ese derecho al voto. Vamos a ver cómo fue. Señor director. Yo puedo decirte que hasta el año 1942,
Nosotras las mujeres éramos un, como decíamos nosotros, un plato de segunda mesa. Cuando se nos informó que íbamos a ejercer el voto, que íbamos a tener a derecho a elegir y ser elegidas, fue algo que nos llenó de placer. Yo era una de las que iba riéndome porque yo decía, ¡qué barbaridad! Ahora yo ya soy como un hombrecito. Y usted siempre fue como una referencia, como esa mujer luchadora, la primera mujer en un micrófono en República Dominicana. Sí. Y de alguna manera también para nosotras las mujeres, un ejemplo. Y que la queremos y la adoramos y le agradecemos que haya abierto ese camino. ¿Qué usted cree que se logró después de ese primer voto? ¿Qué logramos las mujeres? Logramos por lo menos, Farideh, sentirnos mujeres libres. Esas cosas te hacen sentir a ti como que tú eres algo importante. Libres, como decía la señora Barinas, las mujeres tuvimos el derecho de decidir. Resulta que en el Senado de la República han empezado a digitalizar los documentos. Se han encontrado el documento, el acta original, donde se consagra el derecho al voto de la mujer. Interesante, porque ahí están los debates de senadores que dijeron, pero ¿por qué tienen que votar o las mujeres tienen que estar en su casa? ¿Por qué razón tienen que existir mujeres trabajando? ¿Eso va a dañar la familia? ¿Aquí por qué razón tienen que ir? Eso no es posible. O sea, consideraban a las mujeres un ser inferior. Y eso ocurrió en esos debates. Entonces, al hacer esa digitalización, aparecieron todos los documentos. Aunque hay investigaciones previas, conozco un trabajo de tres mujeres intelectuales de origen dominicano, residentes en Estados Unidos, que han hecho una grandísima investigación. Es bueno hablar informado, y eso es magnífico. Yo quisiera compartir esta segunda parte, que es otra conversación con alguien que ha luchado en democracia, que fue torturada en la dictadura trujillista, Sina Cabral. Vamos a escucharla, señor director. Prestar este testimonio ha significado revivir todo el horror de aquellos días aciagos en que el terror imperaba en nuestro país. Lo he hecho como un compromiso y un deber hacia mi pueblo, para que las actuales generaciones y las que le sucedan no permitan nunca jamás la entronización de otra dictadura. Debemos defender con uñas y dientes los logros, pocos o muchos, que hemos conseguido, respetando y practicando los principios que los fundadores de la patria mantuvieron como estandarte a lo largo de toda su existencia. Loor a todos los que ofrendaron la vida por la libertad. ¡Viva la República Dominicana! Me llevaron a una celda grandota de mujeres, solitaria de mujeres, y ahí me quedé yo en un rinconcito. Entonces comenzó el interrogatorio, y yo decía que yo no sabía nada. Mejor será que hablen, porque mira cómo te van a violar todos. Y me mantuve en que yo no sabía nada. Entonces le dio rabia el Candito Torrevino, quítese la ropa. Y le dije, no. Y vine y me la arrancó. Y quité la blusa. Y vine y me arrancó. Me la rompió completamente. Entonces buscó la picana eléctrica, que fue cuando me torturó. Entonces anochece y en la madrugada traen a María Teresa y a Miriam Morales. ¿Ah, sí? Sí, y la ponen junto conmigo. Entonces nosotros cantábamos mucho.
¿Cantaban? Ay, que sí cantábamos, pero nos mandaron a cerrar la ventana porque le molestaba que cantáramos. ¿Ustedes? Nosotros cantábamos el ratoncito Miguel, que eso era muy alusivo a la situación. Y cantábamos el himno nacional. Y María Teresa era tan desafinada que ni el himno le salía. Ni el himno le salía. No, ni el himno le salía. Toda esa etapa, tres meses ahí, la separan, la zona vuelve y la separan. Cuando usted se entera de la muerte de las muchachas. Te voy a contar. Manuel era noctámbulo porque toda la gente salía para su peña literaria. Ese día me dice, Sina, las organizaciones del exilio dicen que no fue un accidente, que fue un crimen, porque las hermanas Mirabal, digo, le arrebaté el periódico y le dije, Manuel, ¿tú sabes de quiénes tú me estás hablando? De mis hermanas. Mira, ahí sí lloré. Ahí sí lloró. Ese día lo pasé entero llorando. ¿Valió la pena? Sí. 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 Ay, el precio fue alto, pero siempre vale la pena, porque siempre queda la semilla. Ese es el precio que hay que pagar por la libertad. Y yo he querido compartir estos testimonios hoy para que todos sepan que lo que se ha conquistado no vino de gratis. Todas las libertades que tenemos, si nos vamos al ejercicio periodístico, hay mártires detrás. Si nos vamos a la vida en sociedad, hay mártires. Y hay gente que sacrificó todo lo que ha tenido, todo lo que tiene. Entonces, no siempre las mujeres tuvieron derecho de ir a votar, no siempre tuvieron derecho a tener una cédula, no siempre pudieron ser titulares de propiedades, de tener la tierra. Es más, hasta hace poco, si un hombre dominicano se casaba con una extranjera, ella era dominicana, así de una vez podía, se sometía sin más rigores y procesos. En el caso de las mujeres era diferente si su compañero era un hombre. Entonces, extranjero. O sea, los hombres delegaban un derecho superior al que podían dar unas mujeres que también son ciudadanas. Y todos los días se va descubriendo nuevas cosas y nuevas maneras. Así que nada de lo que nos pasa muchas veces, de esa idea de un salario inferior y de todo eso, viene por nada, viene por una cultura que se afianzó. Y es importante destacar un día como hoy. Quiero agradecer, yo estuve recientemente en una actividad de la Junta Central Electoral que tuvo una cumbre de mujeres políticas y se hizo por esto, por este día, donde estaban mujeres escogidas en diferentes cargos del país y también otras que están trabajando en el área política. Y hoy está esa actividad que le digo en el Congreso, que va a estar reunida la Asamblea Nacional, son diputados y senadores, reunidos a las 4 de la tarde de hoy para este acto. Y fue magnífico tener este testimonio de María Cristina Camilo y también de Doña Sina. Debo decir que cuando estábamos hablando aquí, hay un joven de nombre, apellido Andújar, que ha escrito en el chat que su mamá tiene 98 años y él nunca le ha preguntado si ella votó. Hágale la pregunta, si ella tiene esa lucidez, sería bueno saberlo. Y a todo el que tenga una madre, una abuela de más de 98 años, pregúntele hoy, mamá, ¿usted recuerda si usted votó en esas primeras elecciones? A ver qué pasa. Es algo bonito y es bueno conocer también esa parte de la historia. Voy a ir a la pausa, tenemos más contenido. Hoy le tengo parte del sustento para la acusación Coral, que tiene a tres generales en el banquillo de los acusados, un grupo importante de militares. Un caso que se ha hecho más grande porque juntaron Coral G y Coral, queda en un solo expediente. Hay algunas exclusiones que se creían que iban a estar ahí también. Hay gente que estuvo recibiendo dinero, se le acusa de lavado de activos, prestanombres, y hay muchas víctimas identificadas del tema de la corrupción, que es fundamental también en esta sociedad. Así que hacemos esta pausa y regresamos de una vez. Gracias a ustedes por estar ahí.